título en mi país, como tú dices, fue algo único, algo que dudamente, raramente se vuelve a repetir en el centenario, una final única de Libertadores. Bueno, tuve el privilegio de ser el primer uruguayo campeón, con una final única en mi país, con mi familia, con mucha gente de mi propio país alentando. La verdad que fue un orgullo, un sentimiento muy especial. Y también entrar en la historia de Palmeiras, en un club muy, muy grande, es un privilegio que no todos los jugadores lo pueden hacer. Y bueno, muy feliz de poder haber logrado ese título que agranda mucho más la historia de Palmeiras. Sí, fue algo, como te dije, algo único. Fue un título muy grande que logramos y bueno, fue un festejo del tamaño del título. Ahora tenemos un gran objetivo que es el Mundial de Clubes, que si bien ahora arranca el Paulista, el gran objetivo nuestro a corto plazo es el que nos estamos preparando para eso, nos están dando todas las herramientas necesarias. La verdad que aquí en el club es muy grande, tenemos todo el apoyo, tenemos muchas personas trabajando para nosotros, para que todo salga al 100% todos los días. Y bueno, nosotros como jugadores tenemos el privilegio de tener estas cosas, pero también tenemos que tener la responsabilidad de afrontar los desafíos.